Hola, hola, mis tejedoras. Pues hoy os voy a explicar unas cosas que muchos me estáis preguntando y veis en mayoría de mis vídeos cuando digo cambio sentido del punto, es más cuando hago disminuciones. ¿Por qué lo hago? Porque muchos no entienden por qué hay que cambiar sentido de los puntos o en qué casos más que nada. Tú tienes que cambiar sentido del punto. Esto creo que tienes que entender y aprender antes de empezar cualquier labor. De verdad, son cosas tan básicas que muchas veces nadie te explica cómo se hacen y por qué se hacen. Y para esto yo creo que es la base de todo, porque yo mismo estuve como tú, viendo muchos vídeos, cómo se tejen las prendas, más que nada para bebé, que me interesaban mucho siempre. Y el choque siempre que yo tenía, no sentido de los puntos, sino cómo puedo adaptar según mis agujas o según lana que tengo, porque muchas veces vemos vídeos y estos vídeos están grabados en otros países. Y como sabemos, la lana en otros países o la lana que está en España, las marcas son distintos, excepto si coinciden. Incluso si coinciden, no significa que te saldrá lo mismo que te sale viendo el vídeo. Pues hoy empezamos a ver puntos, sentido de los puntos. Es muy, muy fácil. Por ejemplo, cuando tejemos con punto bobo y tenemos que hacer disminuciones, en este caso no importa el sentido del punto, porque cuando hacemos disminuciones estarán aquí escondidos y da igual dónde está mirando el punto, derecho, izquierdo, recto, tres puntos juntos, esto ya es menos que importa, porque aquí estará todo escondido. El problema viene cuando empezamos a tejer el punto liso. Y para tener tu labor muy bonito, las disminuciones hay que hacer simétricas, por ejemplo. Esto pasa cuando hacemos disminuciones en las mangas o aumentos y sea más bonito que los puntos miran simétricamente como reflejo del espejo. Si tú vas a hacer disminuciones solamente a un lado, siempre va a mirar o hacia derecha o hacia izquierda y el labor de verdad no te queda tan bonito. Vamos a ver el puntito. El puntito, si tejemos con la ida y vuelta, veis cómo está girado. Cuando empezamos a tejer, cogemos siempre, metemos la aguja y tejemos por, digamos, por parte trasera del punto. ¿Veis esto? Por parte trasera del punto. Aquí voy a tejer todos los puntos. Cuando damos la vuelta y tejemos el punto al revés, el punto al revés ya se teje por parte delantera del punto. Así se teje el punto al revés. Pero ¿qué pasa si quiero hacer disminuciones? Imagino por dos lados, por un lado y por otro lado. Necesito disminuir el labor. Normalmente cuando tejemos con ida y vuelta, la disminución primera, si tenemos que disminuir, tiene que mirar siempre a la izquierda. Bueno, siempre. También se puede hacer a la derecha. Esto ya a gusto de cada uno. Pero si este está mirando a la izquierda, este tiene que mirar a la derecha para que miran simétricamente estos dos disminuciones. Si haces lo contrario mirando a la derecha, entonces esto, bueno, es conveniente hacer que mira a la izquierda, pero en caso de labor recto y disminuciones por ambos lados. Si no hay disminuciones por ambos lados, solamente quieres hacer una disminución, la haces como siempre, pues introduces la aguja entre dos puntos y hacemos una disminución. Ahora vemos que esta disminución, esperamos, dejo un poquito más, esta disminución, vemos que está mirando
hacia izquierda. Entonces, si quiero hacer otra disminución al final de mi labor, tiene que mirar hacia la derecha. Si hago lo mismo, disminución estará mirando hacia la izquierda. Y yo quiero que mira hacia la derecha. Si solamente cojo así y tejo dos puntos juntos, como mayoría puede hacer, vamos a verlo. Lo que pasa, el puntito está aquí como cruzado. ¿Veis? El punto estará cruzado. Aquí vemos que punto está como abierto y esto es el cruce del punto. ¿Veis? Está cruzado. ¿Está mirando bien? Pues sí, pues quizá en algunos labores no se notará tanto, pero en general, si quieres aprender a tejer bonito, tienes que aprender a hacerlo bien. Y por eso hay que cambiar sentido del punto. Si yo hago así y tejo así, vemos el punto está cruzado. Este punto está recto, este cruzado. Si tejo por parte derecha, bueno, por parte delantera del punto. Para esto hay que cambiar sentido de los puntos. Hay que poner aguja atrás, quitar el punto y segundo, quitar el punto. Y así girado, devolver a la aguja. Y ahora sí podemos hacer una disminución introduciendo la aguja y haciendo el punto. Ahora veis, el punto no esté cruzado, no está cruzado, ya está recto. ¿Veis? Y así termino la labor. Por parte revés, ¿qué pasa? Pues no pasa nada por parte revés. Lo que haces es tejer todos los puntos, cogiendo la parte delantera o parte de esta parte del punto como antes. No pasa nada. Aquí no varía nada. Si queremos hacer disminución de tres puntos, vamos a hacerlo en el centro. Tejemos los puntos. Imaginamos que quiero disminuir estos tres puntos. ¿Cómo voy a disminuir estos puntos? Si disminuyo tres puntos así, es muy feo, bueno, a mi gusto, porque los puntos estarán inclinados hacia izquierda. Para que no pase esto, yo quiero que este punto esté en el medio y estos dos puntos están detrás escondidos para que disminución sea más bonita. ¿Qué hago en este caso? Pues quito este punto, ¿cómo quito? Detrás, poniendo la aguja así. Este punto también lo quito, pero yo quiero que este punto esté primero. Devuelvo este punto la aguja y pongo este punto primero. Entonces yo tengo mi primer punto, segundo punto que estaba aquí y tercer punto aquí. Entonces ahora sí puedo introducir la aguja en tres puntos y sacar el punto. Vemos que estos puntos van detrás. Vamos a repetir una vez más. Para ti sea más fácil y ves realmente la diferencia. Por parte trasera, como siempre, los puntos tejemos habitualmente. Y veis, está formándose la trenza. Pues una vez más, yo tengo tres puntos. Estos tres puntos y necesito disminuir tres puntos. Este punto me hace falta que está mirando hacia mí y dos puntos restantes están detrás. ¿Qué hacemos? Fácil. Quitamos estos dos puntos, paso este punto a esta aguja y este punto que quiero ver primero, introduzco el primero. Entonces, introduzco la aguja en estos tres puntos y disminuyo
estos puntos. Termino la fila y es la disminución. ¿Veis la disminución? ¡Qué bonita es! Se ve solamente la trenza y todos los puntos van detrás. A mí parece estéticamente muy bonito. Si vas a disminuir tres puntos juntos, simplemente tejiéndolos, disminución va a estar inclinado hacia la izquierda y de verdad a mí no me gusta. Esto ya es a gusto de cada una, pero si quieres aprender a tejer bonito y te hace falta hacer disminuciones, te aconsejo que cuides sentido de los puntos para que todo está mirando donde debe mirar. No está mirando simplemente a un lado, a otro lado. Espero que te haya servido esta simple explicación de los puntos. Esto solamente en caso si tejo con ida y vuelta. Si tejo en circular, será un poquito distinto. Y ahora vamos a ver el caso cuando ya tejemos en circular nuestra labor y necesitamos hacer, por ejemplo, unas disminuciones. Cuando tejemos en circular, el punto ya estamos cogiendo por parte delantera del punto para tejer. Así, ya como podéis ver y comparar con cuando tejemos con ida y vuelta, y con ida y vuelta tejemos por parte trasera del punto, introduciendo la aguja dentro. Aquí, al revés, introduciendo la aguja al del punto, como pinchando este punto. Pinchando este punto. Y los puntos, como veis, están un poquito de otra forma. Para hacer disminución que va a mirar hacia la izquierda, yo no puedo introducir la aguja así y hacer disminución, porque el punto, ¿veis este cruce? Este crucito ya está cruzado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar sentido de los puntos. Para cambiar sentido de los puntos, en tejido circular introduzco la aguja para que hacia mí, este es punto, como dentro, pinchándolo, y dentro otro. Y para devolver a su aguja inicial, devuelvo por otro lado, por este lado y por este lado. Entonces, sí, introduciendo la aguja así dentro, puedo hacer una disminución. ¿Veis? El puntito no está cruzado. Sigo tejiendo y suponemos que tengo que hacer otra disminución. Voy a hacer aquí para que mira hacia la derecha. Aquí fácil, como el punto está bien colocado, introduzco la aguja por este lado y hago una disminución. ¿Veis? El puntito no está cruzado. Y sigo tejiendo mi labor con agujas circulares. Si quiero hacer otra vez disminución, suponemos aquí, ¿qué hago? Pues cambio sentido de los puntos. Paso dos puntos a esta aguja y devuelvo así. Y hago una disminución. Sigo tejiendo. Suponemos que tengo que hacer otra disminución mirando hacia la derecha. Por ejemplo, aquí, ¿qué hago? Introduzco la aguja por dos puntos, así, y hago una disminución y sigo tejiendo mi labor. Y ahora vamos a ver cómo hacer disminución de tres puntos en caso de tejido con agujas circulares. Vamos a pasar este punto. En este caso se tejen todos los puntos igual. Cuando ya vuelves y haces siguientes filas, todos los puntos sigues tejiendo igual, ya no hay que cambiar sentido del punto ni nada.
Y ahora 3 puntos. Para hacer disminución de 3 puntos, recordamos que este punto quiero que mira hacia mí. Y este punto tiene que estar primero. Entonces quito estos 2 puntos, paso este punto a la aguja. Este punto está mirando hacia este lado. Si introduzco en la aguja, estará cruzado, va a dar la vuelta. Para que no pase esto, introduzco aguja en el punto y pongo así con la vuelta este punto. Si dices, madre mía, ¿cómo hacerlo? Me parece difícil. Mira, sentido del punto. Punto está abierto. Este punto también estará abierto. Entonces, sí puedes introducir ya aguja en 3 puntos y hacer una disminución ahí, que será estéticamente bonita. ¿Veis? El punto sigue estando recto. Si eres principiante y dices, a ver qué difícil es, sí, en principio es un poco difícil porque tienes que fijar mucho cómo va el punto, derecha, izquierda, por qué lado coges el punto, pero mientras adquieres un poquito de experiencia y empiezas a tejer, esto ya va a estar automáticamente en tu cabeza. Es igual que cuando ya algo no conociste en la escuela y tenías que aprender, pues tenías que esforzarte un poquito y fijar, y ir un poquito más lento, pero a nivel, cuando ya estás progresando, estas cosas ya no ni fijas, simplemente tejes y pues si haces errores, es muy fácil, lo haces, corriges y nada más. Vamos a ver otra vez disminución de 3 puntos, que es un poquito más complicado que disminución de 2 puntos. Vamos a llegar a nuestros 3 puntos en el medio y yo quiero que este punto siga estando por el centro de mi labor. Este punto tiene que estar detrás y este punto también atrás. Y veis, este punto, como no he cambiado el sentido del punto, este está cruzado aquí. ¿Veis? Está cruzado, no está bien este punto. Por este motivo hay que cruzar primero este punto. Lo paso a esta aguja. Este de momento aquí. Lo devuelvo este punto a la aguja. Y este punto, para que no esté cruzado, pongo así en la aguja. Es decir, cambio sentido del punto. Si está mirando ahora así, si cojo el punto, es como tengo que dar la vuelta a este punto. Así tiene que mirar. Si pongo en la aguja así, estará cruzado. Y yo tengo que poner este punto así, tal y como está. Entonces, introduzco aguja en 3 puntos y saco el punto. Y este punto ahora sí está bien, no está cruzado. Si vamos a comparar con otro, voy a enfocar un poquito la cámara. Este punto va recto, como debe ser. Y este punto no he cambiado sentido del punto y estará como enrollado un poquito. Este es todo lo que tienes que saber cuando digo cambiamos sentido del punto para hacer disminución. Cambiamos y devolvemos en la aguja, etc. Espero que este mini video tutorial te ayude a entender mejor mis videos cuando grabo y quizás estas partes de por qué cambio sentido del punto, por qué devuelvo en la aguja, ya no entendiste tanto anteriormente como ahora. Recordad, si hacemos esto en punto bobo, entonces no tiene mayor importancia. Y si hacemos en punto liso, entonces sí se nota muchísimo porque vemos todos los puntos. Y por parte trasera, de verdad nos da un poquito igual cómo se cambian los puntos. Pues muchas gracias por ver este video y nos vemos en mis siguientes videos.